Bienvenidos a los de los tenis podcast, doctor. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos. Un gustazo verlos en una tertulia más. Kidbit. Amigos, buenas tardes, noches o días. Bienvenidos. Papu. Bienvenidos amigos, ya saben, máximo respeto a todos los que nos están viendo en el estreno en YouTube, igual a los que nos están escuchando en Apple Podcast o Spotify, pero por favor, de ahí, regrésense a YouTube y reproduzcanlo ahí. Yo te quiero reproducir, papo. Pues está bien, date. Bretoncito. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de este su podcast, bienvenidos. Oye, Bretón, ¿por qué la gente dice que te enojas tanto, güey? No sé, tengo cara de enojón. ¿Sí? ¿Pero no, por qué? Yo no me enojo. ¿Pero te enojas? ¿Has visto? Tú ya la viste. ¿Has visto la... bueno, los demás, ¿han visto la serie de Ted Lasso? No. Haz de cuenta que tú que ya la viste, Román, soy como el güey es el que se retira al final de la primera temporada. Que todo el tiempo está así como de enojado, pero no está enojado, güey. Así soy como ese güey. Ah, sí, es como de esos enojados, pero que tienen buen corazón, ¿no? Roy Kent, ¿no se llama? Roy Kent. Véanla, güey, qué buena serie, buena. ¿Eh? Está bueno. Se los recomiendo ampliamente. Está chida. Es una serie muy bonita, así lo califico yo. No tiene que gustarles el fútbol para verlo. Nada, no tiene nada que ver, o sea, tiene mucho que ver con fútbol, pero no tiene nada que ver con fútbol. Jason Sudeikis es un genio, la neta. Sí. El produce, dirige, escribe, actúa. Saca tenis chidos. Sí, es una... porque recordemos que don Jason Sudeikis es sneakerhead, de hueso colorado. Pero vale mucho la pena. Es muy buena. Y hoy en el sneaker shopping, hablando de fútbol, pues salió don David. Yo la verdad no lo he visto. Yo tampoco. Yo ya lo vio. Oye, sale con su sudadera Y3 fosforescente y con unos... también unos Y3, no me acuerdo del modelo, pero no, hombre, porte, joven, caballero, inglés. Sir David, por favor. Hasta fachoso se ve bien el papacito ese, descarado cabrón. Él es como mi ejemplo a seguir, porque diría, no manches, si yo tuviera tanto dinero como David Beckham, compraría un equipo pitero como el de Miami ese que tiene. ¿Para lavar dinero? No, solo para decir, tengo un equipo de fútbol, aquí lo hemos dicho, que comprar un equipo es así como que... ¿qué? Como el gran paso del millonario, así de, voy a tener un equipo. ¿Para qué? No sé. A Bretón le va a gustar mucho el capítulo. Si no lo ha visto, échale, porque sacan ahí su colección de tachos. Al rato lo voy a ver. Está bueno, está buena. La historia que saca con eso está bueno, vale la pena. Y la verdad, lo que les decía en la tarde, que fue como una muestra de sencillez. Teniendo todo el dinero del mundo, solo compró un par, güey. Y compró un par bien X. Bueno, X, o sea, comparación con lo que traía puesto y con lo que es, pero pues, la representación de lo que es el par que compró, joya. Pero solo compró un par. Seguramente le dijeron, tienes que comprar algo a huevo, bebé. Exacto, güey. Ah. Y pone, según yo, el Flight Club de Miami, si es de los, o sea, si es caro, ¿no? O sea, le sube los impuestos bien canico, ¿no? Sí. O sea, son impuestos más altos 10, que Nueva York, ¿no? Ajá. Sí, lo que pasa es que compensan porque Nueva York tiene una, creo que el impuesto al salario es mucho mayor, pero el tax, cualquier cosa abajo de $100 no pagas. Y en Miami el tax es muy alto, pero también tiene muchos beneficios en el tema de ingresos. Súper, pero sí, recomendado. Hay muchos deportistas, se supone que ganan mucho más yéndose a Miami y a Orlando, y ni así se van, todos mecos. Pero bueno. Ya tenemos finales de conferencia en la NBA. Va a ser los Mavericks de Dallas. Bueno, Luka Doncic contra los Warriors del Golden State. Es una bestia, güey. Pero no le va a sacar la serie. Yo digo que no le va a sacar la serie a los Warriors. No es lo mismo los ineptos de los Soles de Phoenix, que se vieron muy mal el último partido, a un equipazo como son los Warriors. Y del otro lado, don Jimmy Butler, Jimmy 20 pulgadas Butler, y su Miami Heat se va a enfrentar a los Celtics de Boston.
Jugaron muy bonito también, se fueron al séptimo partido y le ganaron a los Bucks de Don Giannis. Pero, pues bueno, esas son las finales de conferencia. Yo creo que la final va a ser Warriors contra Heat, ¿no? Para ver a Don Jimmy 20 pulgadas contra Stephen Curry. Eso quiero ver. Mi Real Madrid felicitando a Luka Doncic porque es miembro honorario del Real Madrid. ¡Ah, perro! ¿Porque jugó en el Real Madrid? Jugó en el Real Madrid, sí, fue campeón con el Real Madrid y fue jugador del año con el Real Madrid y novato del año. Bueno, no sé, creo que el novato del año no, pero sí fue jugador del año con el Real Madrid. Es que es un jugadorazo. ¿Qué tipo? ¿Ubican a la mamá de Luka Doncic? No. Bueno, Google it, bro. En el azul o en el normal. Ahí se ve el talento. Bien. Pero bien, va a ser una finales de conferencia interesantes. Y ya que estamos en el básquetbol, bueno, pues Kyrie Irving ya va a caducar su contrato con Nike y pues por ende, al parecer, no lo van a recontratar. Pues es que ya andaba ya muy, muy salvaje, ¿no, güey? Insultando a la gente y pintándoles claro. Dentro. Y... Sí, ya cuando hablas de tierra plana y ese rollo, ya mira, mejor. Mira, cállate. Por esas cosas no lo podían correr porque hubiera dicho de, ay, me discriminan eso, pero ya por lo que hizo después de ponerse a insultar a la gente y estar de pinche grosero, ay, sí, ya. Dijeron, sí. Ya, de aquí nos agarramos, papito. Yo creo que le va a ir mejor, güey. ¿Pero quién lo va a contratar? Podría ser Li-Ning, ¿no? Pues sí. A mí me gustaría con Li-Ning. ¿Así no como sé. Jimmy Butler? Está con Lee. Como Jimmy Butler. ¿Como Haslem se llama? ¿Udonis? ¿Udonis Haslem? Bueno, él también está ahí. A Wade le fue mejor, güey, que con Jordan Brand. Ah, claro. Sí, sí, sí. También Klay Thompson, ¿no? ¿Está con Lee? Uh-huh. No, él es Santa, ¿no? Él es Santa. Santa, ¿verdad? Uh-huh. Los de Klay Thompson también están chidos. Dicen que son muy buenos para jugar. Sí, se me antoja. Pruébalos, pruébalos. Otra vez. Pero bueno, creo que es difícil que alguien le vaya bien con Jordan, ¿no? Pues sí. Estaba escuchando el podcast de... Bueno, hay un podcast de Darius Miles y Quentin Richardson, ex de los Clippers, que se llama The Knuckleheads Podcast. Y invitan a jugadores, ya pues algunos ya retirados, y entrevistaron a Michael Finley. Y Michael Finley fue de la primera generación de Jordan Brand. Y decía que para él era así como que, wow, ¿no? O sea, soy el de los pionero dentro del equipo de Jordan Brand, y dice que estaba chido porque pues obviamente recibían absolutamente todo, recibían todos los play editions y este tema, pero pues que también era complicado porque pues al final pues todo el mundo quería que fueras el siguiente Jordan, ¿no? Pues sí, al final ya sigues estando debajo de Jordan, güey. Claro, que ahí es por eso que a mí no me gusta Luca en Jordan Brand. Yo creo que Luca tendría... ¡Uy! Yo creo que a Luca lo deberían de darle su signature y ya dejarlo de Jordan Brand, la neta. Sí. Tiene todo el potencial. Y además me cae bien, me cae muy bien Luca Doncic. Tiene cara así como de bretón, como de que es medio enojón, pero es chido el güey. ¿Qué nacionalidad es él? No me acuerdo si lituano o eslovaco, pero algo así. Ya. De esas tierras. O de Letonia. Algo así. Alguien va a decir, ay, no es de Lituania, es de Letonia. Pero bueno, es Lituania, es Lituania. Exacto. Es Lituania, van a decir. David. Pues sí, vos. Eslovenia. Ah, ¿es eslovaco? Ah, pues mira, yo todo bien imbécil. Sí. Dije todos menos el correcto. No, tú dijiste eslovaco, ¿no? ¿Sí? No, no. Acuerdo. Dijo que le tocaba el sobaco, pero nada más. Ah, okay. Eslovenia puede ser. Sí. Pues sí. Es que ya estabas googleando a la mamá, ¿verdad? Papu. Yo, obviamente, pues dijiste que la buscáramos y yo, ¿quién soy para no seguir tus recomendaciones como la de Ted Lasso y la mamá de Luca? Una señora sí. Muy guapa. Si tuviera más pulgares, los levantaría. No quieres levantar el otro. Gracias. Ese te lo dejo a ti, arriba, no te preocupes. Pero bueno.
Y bueno, pues obviamente creo que, bueno, vamos a platicar rápido de los lanzamientos de esta semana. Hubo Yeezy Slides para todos, ¿sí o no, Kipi? Para todos, 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 todos. Ahora sí, el que no agarró fue porque no quiso ir a buscarlo. Porque hubo para todos. Y llegaron de bebé, cosa que debuta para México. No habían llegado. Llegó la Onyx y llegó la Pure. Por ahí va a haber también un restock de la verde fosforescente, que también está linda. Pero en este drop, la verdad es que sí hubo muchísimas. Todas las tiendas tuvieron. Casi todas fueron primero a llegar, primero a comprar. Hubo hasta en Invictus, hubo en TAF. Hubo en tiendas Adidas. En todos lados hubo Yeezy Slides. Al menos de la Onyx y de la Pure, parece que sí hubo bastante stock. Pues como dice Bit, si no alcanzaron, pues ahora sí que fue porque no se esforzaron. Está muy bonita. Sí, está bien. Están. No se ha visto. ¿Todos compraron? Yo sí. No, doctor, no, ¿qué pasó ahí? Compré unas 4 MX para mi hermana, pero me cancelaron a las 5 de la tarde la compra. ¿De Adidas? Ajá. ¿Las pagaste de 700 pesos? ¿Cómo que de 700 pesos? No, maestro, yo no entro a esos timos. Pero es que hubo error, ¿no? Es que hubo error en la página. ¿Otra vez? No, pero a mí me marcaron el precio de 1,499. Ah, ok. Sí, es que, bueno, todo lo que pasó con la página de Adidas fue que hubo un error en la Matrix y el precio estaba mal y las tallas venían marcadas como europeas. Entonces, hubo mucha gente que ni supo qué compró, nada más compró por comprar. No, bueno, pues no. Te digo, yo entré tarde a la página. Entré como a las 10:20, 10:30 de la mañana. Me dio oportunidad de tratar de escoger por las dos. Por las Pure solo había 2 y 3 MX. Y de las negras sí había 3, 4, 5 MX. Y agarré las 4 MX. Y bien, entró perfecto al carrito. Me dejó meter los datos de la tarjeta. Porque pues, no, por alguna extraña razón la aplicación me saca siempre de mi sesión. Entré a mi sesión, metí los datos, pagué. No tuvo problemas. Me llegó el correo de confirmación de tu pedido está en... como el procesándose, y a las 5 de la tarde me llegó así de pedido cancelado y el retorno del dinero en chinga. Ni modo. Bueno, ni modo. Pero bueno, la verdad es que están lindas, sobre todo las Onyx. Creo que pues, es un color muy utilizable. Qué bueno que llegaron muchas, qué bueno que la mayoría de la gente alcanzó. Qué lástima que la gente... siga comprando nada más por esta especulación de que se van a revender, ¿no? Pero pues mira, la verdad es que también se entiende de cierta forma, pero nosotros en el Discord por eso pusimos la regla del precio, para que no anden ahí de locos, ¿no? Porque hubo tantas que yo estoy seguro que al menos en un par de días, pues irán bajando. O sea, esa gente que pide casi 3,000 pesos, me parece absurdo completamente. Pero bueno. El chiste es que llegaron a México, lindas, 1,500 pesos, que es muy buen precio para unas slides. Y pues ya, nada más que decir, ya saben que son muy cómodas. Si quieren, compren una talla arriba. Si son ustedes normalmente 8 mexicanos, pues compren 9. Si son 8 y medio como yo, compren 9. Pues váyanse a la talla siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro lanzamiento hubo por ahí? A ver, escucho. Según yo, hubo el fin de semana algunos. Jordan, ¿no? Hubo varios. Jordan, uno blanco con gris, ¿verdad? Y que trae las agujetas como color coral. Lindo. O sea, hubo también muchos. Creo que no se acabó. Entonces, pues bien, también bien a secas. Hubo Yeezy 500, ¿no? Este color como gris. Muy bonito. La verdad es que ese Yeezy 500 sí está muy, muy bonito. Y todavía hay, ¿no, Vi? Sí, quedaron algunas áreas todavía. Pero está muy bonito. También sale el 450. Está bueno. Que ya había salido. Nada más ahora estuvo en físicas. El Sulfur, ¿no? El Sulfur, ajá. Este también es lindo. Es bonito. Y el Dunk. El SB. Que también había estado online. Y ahora ya estuvo en físicas. Ah, sí. El Paisley, ¿no? Uh-huh.
Es cierto, que llegó a Lost. Y por ahí hubo otro. Bueno, salió este Don todo negro con el sushi en blanco en algunas tiendas. Pues ya creo que no hubo como que mucho que irse a pelear este fin de semana. Se supone que ya habrá sido de manera oficial, y no mucha gente lo está pelando. Salió el ZX500, que les había dicho, el de Alemania. Ah, el ZX5000 de Alemania. 5000, sí, sí, perdón. Sí. Ese ya salió de manera oficial. Perdón, de hecho 8000 está. Me va a corregir, papo. Sí. Ya está disponible. Ok, está, ese está lindo. Es de, bueno, en teoría era de Atmos, ¿no? Papo. Uh-huh. Es prácticamente idéntico, güey. O sea, cambia el código y cambia algún detallito que tiene, pero yo los veo iguales. Uh-huh. Está bonito. Sí, el colorway es idéntico. Sí. Y pues ya, realmente esta semana va a estar un poquito más completa en cuanto a lanzamientos, ahorita los vamos a platicar. Pero pues obviamente el tema del que necesitamos hablar, porque todo el mundo habla de eso y nosotros no nos vamos a quedar atrás y nos encanta el chisme. Nike versus StockX, ¿no? Segundo round, ¿no? Contexto, en el primer round, StockX anuncia la salida de sus NFTs. Nike dice, espérate, carnal, ¿no? Porque pues, estás utilizando mi imagen, estás utilizando mi marca, estás infringiendo derechos de uso de marca y tú no puedes vender un producto porque además pues, yo acabo de firmar con Artifact. Entonces no voy a permitir que tú seas el primero en vender NFTs cuando pues, yo soy el que debería de vender las NFTs de mi marca, ¿no? StockX se regresa y les dice, no, espérate, compadre, porque pues, no, yo no estoy vendiendo un NFT. Yo estoy vendiendo en forma de NFT un par físico, ¿no? O sea, tú en cualquier momento compras el par como NFT y lo puedes, si tú quieres, lo puedes cambiar por el par físico en cualquier momento. Entonces, básicamente es como algo como lo que yo hago hoy, ¿no? Que es revender. Sin embargo, pues ahorita la gente que no quiera tener el par físico, pues yo aquí se lo guardo, ¿no? Tú tienes tu NFT y cuando quieras, pues lo cambio, ¿no? Ese es como conceptualmente el hecho. Yo sigo sin entender por qué hay gente que está pagando cantidades absurdas y de todos modos lo que lo importante ahí es que está amparado por un par físico. O sea, no solo es el NFT, no solo es la parte digital, que también era lo que decía StockX, ¿no? No es te estoy vendiendo un producto diferente, o te estoy vendiendo un producto digitalizado solamente, sino que tienes este amparo, ¿no? Dentro de la parte física. Entonces, ¿no? Pues ocurre que pues ahora ya sabemos que entonces StockX sí tiene stock, ¿no? O sea, siempre habíamos dicho que solo era un intermediario, que él simplemente, pues el parque Bit se ganó en sneakers, lo manda a StockX, y StockX se lo manda al doctor, que nunca agarra nada en sneakers, ¿no? Entonces, bueno, ya nos enteramos que ahora sí hay un stock, porque pues entonces, pues supongo que todos los que compraron NFTs, hay un par de cada uno de esos NFTs ahí en las bodegas de StockX, ya los tienen guardados. Es el primer apunte. Entonces regresa Nike y dice, no, espérate tantito, y chavo, porque entonces ya estás aquí como que haciendo cosas raras. Porque además, una de las partes de tus términos y condiciones es que tú aseguras la originalidad y autenticidad de ese producto. Entonces, sí estoy de acuerdo en que el 100% lo verifiques, pero no estoy de acuerdo en que el 100% lo autentifiques. Porque, pues, mira, yo compré estos pares y resulta que son fake, ¿no? Sería muy interesante ver cómo fue el proceso de autentificación de la gente de Nike que determinó que ese producto era fake. Pero a grandes rasgos, pues los medios, ¿no? Todos empezaron con que Nike demanda a StockX por vender fake. Pues no lo está demandando. Dentro de la demanda de esta de los NFTs, Nike dice que probablemente es un adendum a la demanda y dice que StockX, de alguna manera, si estás amparando tú el NFT con un producto físico, pues tienes que garantizar que es original. Sin embargo, pues yo tengo aquí las pruebas de que tu proceso de verificación no es 100% confiable. Por lo tanto, estás engañando al consumidor porque pues, tu 100% de autentificación es incorrecto, ¿no? Ese es como que todo el meollo del asunto. Pero pues todo el mundo empezó con que, ay, es que lo están demandando porque venden fake. Entonces StockX ya vende fake. Nike no sé qué. StockX no es confiable.
Y de repente se ve una sarta de gente, ¿no? A defender a StockX, y una sarta de gente a decir que StockX vendía fake, ¿no? Entonces, como que se empezaron a armar los grupitos, como siempre, así de este es el que yo defiendo, este, como partido político, ¿no? Yo soy de derecha, tú eres de izquierda, y al final, pues, creo que el planteamiento de Nike es correcto. StockX no puede asegurar el 100% de autenticación de los productos por el simple hecho de que, por muy bueno que sea el proceso, depende del ojo humano, lo hemos dicho aquí mil veces. E incluso ellos hablan, o se habla, de que el proceso de autentificación de StockX tiene un margen de error, ¿no? Que así fuera el 0.05% como se maneja en algunos lados, eso quiere decir que por cada 10,000 pares, pues hay 5 fakes, ¿no? Entonces ya con eso, pues no es el 100%. Y yo no sé si compro mi NFT hoy y en 4 años quiero cambiarla, porque a lo mejor el par físico ya subió por arriba de lo que yo compré mi NFT. ¿Y qué tal si me mandan uno fake y ya me la pelé? Entonces, pues sí, Nike tiene un punto, ¿no? Pero vamos con sus opiniones, muchachos. ¿Qué opinas, Bretón? Yo creo que, para empezar, es muy gracioso ver cómo la gente no lee, ¿no? Se deja llevar por los encabezados amarillistas, por decirlo de alguna forma. Y la otra es que, también por ahí, StockX, algo que me parece importante mencionar, StockX respondió a estas alegaciones de Nike, diciendo que incluso le sorprendía porque Nike aprobaba los procesos de autenticación, no sé cómo se dice, perdón, de StockX, pero pues no deja de ser este punto que dices, ¿no? Que pues, al final del día no es una máquina, no es un proceso perfecto, entonces evidentemente, claro que puede haber falla, ¿no? Entonces, me parece que fue como yo lo decía en el Discord, así como que le picaron al avispero y como que Nike dijo, ah, ok, no quieres doblar de tu brazo a torcer, pues ahora ahí te va, ¿no? Y como niño como niño berrinchudo dijo, ah, pues ahora le hablo a mi mamá, ¿no? Y vas a ver. Y creo que será interesante ver cuál es el desenlace de esto, porque pues habrá que ver cuál es el proceso que sigue Nike, ¿no? Porque pues si ya los está acusando, algo tendrá que hacer. Yo comentaba por ahí que a mí no se me haría tan descabellado que llegara al punto en el que lo que pasa, por ejemplo, en el marketplace de Facebook, ¿no? Que no puedes subir imágenes con el logo de Nike. Si tú subes una imagen en donde se ve el swoosh, te bajan el producto. Entonces, no sé, habrá que ver qué pasa, pero me parece interesante cómo, no quiero decir como una empresa chica, porque al final el día StockX se ha convertido en una empresa muy grande que mueve mucha cantidad de dinero, pero me sorprende ver cómo esto, no sé cómo llamarlo, incluso como falta de respeto hacia una marca tan grande, ¿no? Todavía de que si tú la analizas en un plano general, pues yo creo que sí la estás cagando, ¿no? Al querer vender algo con la imagen de Nike, que claramente estás infringiendo un copyright, creo yo, desde mi perspectiva, y todavía ponerte al brinco así como de, no, pues es que no estoy haciendo nada mal, me parece gracioso, ¿no? Pero no sé, habrá que ver qué pasa. Papu. Yo, por el contrario de Bretón, me parece gracioso que piense la gente que infringe algo, porque no es como que esté utilizando el logo de Nike para vender playeras, güey, que hacen ellos, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que una, como no le dio resultado así como ellos pensaban lo de los NFTs, porque dijeron, no, pues es que ya te estoy vendiendo unos tenis, carnal, aguanta. Como que vieron que por ahí, ¿no? Dijeron, ah, vamos a decir esto de que, o sea, su proceso no es perfecto y no pueden ofrecer el 100%. Y yo por ahí, ya sabes, ¿no? Uno anda leyendo cosas y lee opiniones de otros lados, y hay algo que no me parece tan descabellado que leí por ahí. Ve TikTok, la fuente confiable de información. Pero yo vi que alguien escribió, lo que pasa es que Nike quiere incorporar a la aplicación de sneakers, obviamente donde hay aplicación, un como apartado que haz de cuenta, tú compras tu par, pero no lo quieres, o sea, lo quieres vender, entonces lo dejas como en stand-by y alguien te lo compra a ti. Y entonces Nike de esa operación se lleva una comisión, que no me parecería tan descabellado, porque
en realidad Nike no está regresando, nada más está quitando a alguien de en medio del proceso para hacerlo ellos y ellos ganar ese dinero. Y yo siento que StockX es una plataforma buena en donde puedes comprar y vender productos y sí, como todo, tiene margen de error, pero no me parece que tenga un margen de error tan grande. Porque yo he visto comentarios de gente que decían, primero decían, ¿se acuerdan cuando salió lo de Travis, que eran como el primer Travis, el Jordan, que eran como cuatro diferentes? O sea, todos eran originales, pero tenían detalles diferentes. El Jordan 1, ¿sí se acuerdan? Sí. Ok, decían, no, es que cómo puede ser que revisen esto, si hay cuatro pares, que no sé qué. Y ahora, pues ya están más del lado de StockX diciendo, ah, no, sí, sí todo es legal ahí, que no se dejen engañar mis bros y así, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, que siempre ha sido un proceso con que puede haber algún fallo, pero en realidad yo creo que de los que conocemos a nadie le ha llegado un par fake. Entonces, no sé. Para empezar, nunca he comprado un par que sea propenso a que haya fix. Exacto. Papu, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué es esto de aquí? No alcanzo a ver porque tu cámara me... Hazlo más para tu izquierda. Es el logo de Nike, ¿no? En el tenis. Y esto sí. Que es un Swoosh, es el logo de Nike, ¿no? Entonces... Sí. Si yo tengo un servicio en el que funjo como tercero solamente para hacer compra-venta, está bien. Pero si yo estoy creando un arte digital en donde ofrezco venderte una imagen de esto y de esto, estoy haciendo uso de un logo que está registrado, papu. Es un infringimiento a un copyright. Pero si te estoy vendiendo una foto, güey, o sea que está respaldada por un par. Pero estás usando la imagen, güey. Es lo que hace. Mira, te lo voy a contar así. El primer año de los tenis, nosotros hicimos unas playeras que tenían cuatro pares de Nike. Ajá. Yo consulté con una persona de Nike y le dije, ¿puedo hacer uso de las imágenes? Y me dijo, en teoría no puedes, pero como no las vas a vender, las vas a regalar, no pasa nada. Pero si tú las vendieras, estás haciendo uso del copyright y estás infringiendo un copyright. Pero es que entonces ya no me queda claro, porque yo veo a muchas personas que venden productos con el Swoosh, que hasta Nike les da el beneficio de... Oh, sí, eso, ya... o sea, entonces, el que lo hagan no quiere decir que no está mal, güey. O sea, güey, tú sales a la calle y te pasas un alto y no te para una patrulla. No por eso deja de estar mala, güey. Ok, dándote la razón. Pues tendrían que ser coherentes con todo lo que hacen, ¿no? No nada más. Ahí yo estoy de acuerdo contigo, pero es lo que hemos dicho. Es de contentillo, porque a tu amigo el suyo no le dice nada, pero acá sí se ponen al brinco. A mi Warren Lotas. No sé. Pero bueno. Sí, opinión. Creo que está mal por StockX, por quererle jugar como al vivo, de a huevo vender algo que no es de ellos. Como el NFT. Y creo que eso se suma a que Nike últimamente ha estado como muy delicado en cuestión de negocio. Fue lo que pasó con la tienda que dejaron de vender Nikes en Estados Unidos. No me acuerdo qué tienda era. Pero creo que es StockX el culpable. O sea, el hecho de quererle jugar, parece que albergas, con decir, no, es que no estoy vendiendo tal cosa, pero sí estoy vendiendo tu imagen. La neta, creo que no se me hace mal. Creo que si yo hubiera sido StockX, mejor digo, ¿sabes qué? Perdón, no lo hacemos de nuevo, bajamos los NFTs y hacemos unos NFTs de StockX. Como de ellos, pues con su diseño y todo. Porque, pues sí está mal. Lo de que ellos decidan con quién sí y con quién no, creo que no está mal, porque finalmente, pues si Nike dice, a mí sí me conviene que Dominic use mi logotipo, pues adelante. Obviamente, si no me conviene que alguien use mi logotipo, pues voy a meter un pedo ahí. Creo que al final es su imagen. Ellos deciden con quién sí y con quién no. Pues es obvio. Pero sí creo que a veces Nike exagera un poquito. Y sí, como que meten de más la queja, pues. Y estoy de acuerdo contigo.
el tema este en el que Nike sacó el pretexto de que compramos 4 pares y hay 4 pares fake, creo que son... Es algo que Nike no tenía que haber hecho. Nike con haber dicho, ¿sabes qué, güey? Usas mi imagen para vender un NFT. Con eso es como de, güey, no le quieras jugar a listo. Es mi imagen, no se puede. Por donde quieras, no se puede. Usa Adidas, usa otras marcas, pero las mías no se pueden. Creo que StockX son como... Pues le quisieron jugar a vergas, pues. Pues vea, güey, no se puede y pues ya, acepta que no se puede y usa otra imagen o saca otros NFTs. No tienes para qué meterte en pedos legales y en pedos de seguirle como la demanda. Pero pues, no creo que todos los pares de StockX sean originales. Yo creo que aunque no quieran, algún par fake se les tiene que ir. Y el hecho de que incluso mismo Nike no sepa diferenciar o no puedan diferenciar lo que es original y lo que es fake, no sé si habla bien o mal como de la cultura. Creo que ahí es donde nosotros decimos, está mal que compren un fake, pero a lo mejor nosotros mismos no sabemos quién tiene fake y quién no. Porque a veces ni siquiera las propias marcas saben identificarlo. Entonces ahí es como, creo que el tema no es si venden o no fake, el tema es si estar usando fake o no es correcto. Porque incluso la persona podría no saber que es fake y haber pagado la cantidad en original. Creo que la conversación no se queda ahí, sino que como que va por otro lado, pues. Pero pues, doctor. Las leyes son interpretativas, ¿no? Y cada uno la interpretó a modo que pudiera sacar una ventaja para evitar tener después una pérdida millonaria. Digo, pues esas son empresas que cotizan en bolsa y que ya manejan cantidades exorbitantes solo por imagen. Lo que dice Bretón es cierto, no se puede usar una imagen de forma ilegal, pero igual la condición tan tajante como la platica David, pues posiblemente era lo que buscaba Nike, ¿no? O sea, es que la quieres usar, me toco una parte. Y como es mi logo, mi representación de hace muchos años y es lo que lleva mi nombre, mi marca, me toca el 60-40 o el 70-30. Pues obviamente a StockX no le iba a convenir un deal tan dispar, y pues fue donde puso el dedo también. Creo yo que igual eso de comentar de los compré 4 pares y los 4 son fakes, también es como llegarle un chisme o un pleito de verdulería, porque igual no le veo sentido a estar difamando algo que te está a ti también dando una credulidad, si bien no es directamente, es de forma indirecta, pero está haciendo que tu producto se siga moviendo y se consuma, independientemente de que tú tengas o no una ganancia. Para bien o para mal, eso se va a seguir haciendo. Yo creo que van a terminar en los tratos por debajo del agua y se va a pagar la demanda como las últimas 3 que tuvo, ¿no? No creo que ninguna, o sea, solo ganó la del el trademark del Jordan 1, del Air Force, ¿no? De lo del diseño. Bueno, pero eso no fue demanda. O sea, ellos tienen la patente y pueden demandar a quien se les da la gana. Pero con Warren Lotus no la ganó, ¿sí? Ganaron todas. ¿Sí las ganaron? ¿No fueron como por debajo del agua? Pues al menos Warren Lotus tuvo que quitar toda su producción y demás. Yo creo que va a terminar ahí porque, o sea, si bien StockX puede decir, ¿sabes qué? Ok, no puede usar tu imagen, pues va a chingar a su madre todos los Nikes, pero pues es más del 60-70% de su venta, ¿no? No podría eliminar algo como que le está dando de comer y sería ahí como algo ilógico, pero bah, el mundo es muy loco y no sé, están como haciendo demasiadas olas en algo que se veía venir y como dice, como estabas explicando tú y lo decía el Papu, pues es algo que no, que al final de cuentas lo puedes cambiar por un objeto y de todas formas pues ese objeto lo vas a tener tú, no tendría por qué seguir representando algo más. Pero viene el punto de Bretón, es su marca, no puedes representar o tratar de vender algo que no tengas, donde no tienes permiso, ¿no? Al menos no de forma tan pública. Güey, es que hace el NFT y pone el logo de StockX y pone las texturas del Chunky Donkey, ¿no? Y dices, ah, bueno, este es ese par y ya luego les mandas el par, pero ya no estás usando la imagen del par, güey, estás creando algo nuevo, güey, ¿sabes? Sí, claro, oye, claro. Pudieron claro. Haber hecho imágenes como tus verificaciones, como las veces que ponen. Ajá. Pero de colores, güey. Ah, una madre esa de fuego, una madre de agua. Pero, güey, es que era literal la foto del par, güey. Pues eso, o sea, perdona, hasta está falta de creatividad, güey. Está muy simple, güey, ¿sabes? Sí. Sí.
Sí, aquí el tema es que... Bueno, perdón. Papu, dale. ¿Que no creen que si hace el NFT con... O sea, con... Así como dijo Bill, ¿no? El tag de StockX y el color del par y especificando nada más qué par es, güey. Pues es que entonces tampoco puede usarlo las fotos para vender los pares. ¿No? Sí, pero yo creo que es que... Por ejemplo, es como si alguien usara el logotipo de los tenis, güey. Ajá. Alguien que hace playeras de los tenis y empieza a vender, ¿no? Alguien así en o sea, Churubusco se llama, allá. Alguien X, güey. O sea, obviamente a ti no te va a gustar, güey. Y tú dices, güey, a mí no me gusta que este vato esté lucrando con mi imagen. Hay de dos, o dejas de hacerlas, o nos das una ganancia. Pero obviamente, güey, si Nike llega y hace playeras de los tenis, no te vas a quejar, güey. Al contrario, díganme qué necesitan para que haga más playeras. Creo que tienes todo el derecho de hacerlo porque es tu marca, güey. Tú decides a quién sí y a quién no. Que sí, a lo mejor tendrá que ser parejo, pues cada quien decidirá eso, güey. Pero es tu marca y tú decides con quién. Quizá Nike dijeron, güey, puedes usar la imagen del tenis porque estás finalmente haciendo un negocio que hace que todo jale parejo. O sea, a mí no me afecta nada que tú pongas una foto. Es como si Nike dijera, ¿por qué Lost tiene la imagen del par? Pues porque si no la tengo, no vendo. Pero es lo que te digo que pasa en Facebook. En Facebook tú no puedes subir una imagen que tenga ya el sush, güey. Ahí ya pasó. Ahí ya no dejan, ya no se permite que vendas algo usando la imagen de Nike, güey. Sí, pero porque generalmente, me imagino, es piratería lo que venden en Facebook. Saben también, que, por ejemplo, pues, ¿no? Un retailer autorizado, pues son originales sí o sí, güey. Entonces ahí Nike decide, Facebook no, pero mi retailer autorizado sí, güey, con gusto. Quizás eso pasaba con StockX. Es como, ok, güey, yo confío en ti y en tus procesos, está bien. Pon la imagen. No vendes la imagen, vendes el par. La imagen es nada más ilustrativa. Cosa contraria que pasa con el NFT, güey. En el NFT te venden sí el código, bla, 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 bla. Pero te venden la imagen, güey. La imagen es parte del producto. Entonces, pues ahí Nike tiene todo el derecho de decir, güey, esto no lo permito yo. Porque al final de cuentas, si no tiene la imagen, no lo vendes. Será fácil, era fácil. StockX pudo ver, güey, tienen un chingo de varo, güey. Contrataban a los mejores diseñadores o a diseñadores ya reconocidos. Como de, güey, haz una colaboración con quien quieras, güey. O hazme un diseño, güey, y digo que es tu diseño. Y lo vendemos más caro. Pero StockX se fue por la parte fácil. Y el pedo fue que eligieron y quisieron jugar a listo diciendo, no, es que, pues no es cierto. Pues, ¿cómo no, güey? Pues si lo estoy viendo. Sí. Como bien obvio. Es el, yo creo que Bit toca un punto bien importante, ¿no? Es un pleito de millonarios. Porque StockX no es una empresita. StockX tiene mucho dinero de Dan Gilbert, ¿no? Que es un multimillonario. O sea, tiene más dinero que Nike ese güey, ¿no? Para empezar, ¿no? Estamos hablando de un tipo que tiene mucho bar. Entonces, eso de que no, es que Nike siempre quiere hacer a las empresas chicas, es mentira, porque StockX tiene muchísimo dinero, ¿no? Ese es un primer punto. Dos, lo que contaba Papu de que Nike pudiera ser como un mercado secundario por fuera, yo creo que eso infringe muchos acuerdos comerciales con retailers. Eso nunca va a suceder. Y no va a suceder porque así como le quitaste la cuenta a Blends, porque según tú revendía, el que tú revendas puede provocar que entonces las tiendas te digan, ah, perfecto. Mira, para empezar, el precio es sugerido. Entonces, yo este pad no lo voy a vender en 3,500 como todos, lo voy a vender en 6,000. Y no me puedes multar porque es lo que tú haces, ¿no? Y va a decir Nike, no, es que yo soy intermediario, como StockX, es que yo soy intermediario. No, no eres intermediario porque el par va a salir de tus bodegas. Ni siquiera es un par que va a enviar Bit, es un par que va a salir de tus bodegas. Entonces, yo creo que ya por puros contratos con retailers, a menos que Nike quiera cambiar el escenario y diga, ya no existen los retailers, pues ¿qué puede pasar? A lo mejor. Pero yo creo que eso de que Nike quiera tener un mercado secundario, me parece como que, pues para empezar ya se tardaron, si es que lo querían hacer. Y dos, creo que es algo que nunca va a suceder, ¿no? Al menos no en los próximos 5 o 6 años. Pues es que, perdón que te interrumpa, pues que eso hasta le amarra las manos a los retailers, ¿no? Porque imagínate tú, un dueño de una tienda que ve que a un güey afuera de su tienda revende el par en 20,000 pesos, ¿tú crees que no dentro de él dice, no mames, yo podría estarlo dando en mi tienda en eso? O claro. Sea, güey. Claro, ¿no? Y a Blends le quitaron la cuenta por eso, ¿no? O sea, porque un día pues llegaron y dijeron, ah, pues tú estás vendiendo pares en reventa, pues te vas, ¿no? Tú, amigo de Trophy Room, tú me caes bien porque tu papá es pudiente
Pero tú, Blend, ya, basta, ¿no? Es que es de contentillo. Pues sí, o sea, digo, al final, pues siempre ha sido así, ¿no? De amistades y más. Pero lo que voy es, yo creo que aquí el error en general es que, pues, tenemos que magnificar lo que significa Nike para StockX. O sea, Nike no honestamente, Nike no necesita StockX. La reventa va a seguir existiendo si no existe StockX, ¿eh? Pues eso de que no, es que StockX le ha dado a Nike el impulso y las siluetas, eso es mentira. Porque entonces no habría 75 mil tiendas de reventa, ¿no? Todos estaríamos con StockX felices y sería el único, sí. Y no es cierto. Ahí está GOAT y eBay, ¿no? Tan fácil como eso, ¿no? En cambio, para StockX, el hecho de que Nike en algún momento le diga, ¿sabes qué? No vas a hacer publicidad con nada de Nike, es más, ni siquiera vas a vender mis pares, que no pueden llegar a eso tampoco. Pero supongamos que llegaran a eso, el que sale perdiendo es StockX, ¿eh? O sea, si a los retailers les cuesta mucho trabajo, si Nike sobrevivir, imagínate una plataforma de reventa donde el 70% de su producto probablemente sea Nike. ¿Y qué vas a decir? Ah, no, es que yo voy a tratar de que se hype todas las demás marcas y voy a mover de otras marcas. No lo vas a hacer, güey. No lo vas a hacer. O sea, punto. Entonces, creo que hay que poner sobre la balanza el hecho de que StockX está saliendo, o sea, se puso a Samsung con las patadas, no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, de qué representa para mí Nike y yo qué represento para ti. O sea, yo creo que eso es lo que mucha gente está como cegada, ¿no? Todo mundo dice, habla de que Nike, es que Nike es malo, es que Nike no sé qué, es que Nike no sé cuál, es que StockX es una maravilla. Pues sí, güey, o sea, es confiable. Nadie aquí ha dicho que no sea confiable. Nadie aquí ha dicho, no manches, a mí me llegaron 5 pares fakes. Nadie ha dicho eso. O sea, lo único que no estamos defendiendo ni uno ni al otro. Lo único que estamos diciendo es que legalmente Nike probablemente tenga la razón, que se está volviendo un pleito de millonarios y que al final mi idea es que si Nike gana, los que siguen son Adidas, New Balance, Reebok, y le van a decir, ¿sabes qué? Toda esta onda de los NFTs, si Nike ganó y ganó dinero, ahora quiero que tú me pagues. Por eso es que StockX no le interesa perder esta batalla. Porque sabe que es Nike y se vienen todas las demás. A menos que alguien diga, ah, ¿sabes qué? Yo, Adidas, sí estoy contigo, fíjate. Vamos a hacer algo chido, vamos a hacer algo padre. Pero ¿quién lo va a hacer? Absolutamente nadie. Si el grandote ya ganó, todos los chiquitos van a ir para ellos. Como cuando son las demandas colectivas, ¿no? De que uno gana y de repente empiezan a salir gente que ni afectada estuvo, ahí como al pobre Travis, ¿no? Que los demandan la familia de los 10 que se murieron, pero también los otros 100 que quedaron que mal de la cabeza porque vieron a alguien muerto. O sea, ahí, así va a pasar. O sea, va a ganar el grandote y todas van. Por eso es que yo creo que StockX está como muy preocupado de no perder la demanda. Este tema de lo de la autentificación, pues a mí me parece incluso normal, ¿no? Que el hecho de que diga StockX abiertamente, ¿sabes qué? El 100% de mis productos son verificados, pero no puedo autentificar el 100% porque, pues, la neta es que la piratería me rebasa. Pues creo que es algo muy válido. O sea, ni siquiera está mal, ¿sabes? O sea, qué feo que alguna persona que compre su Jordan 1 con todo con todo su amor, le llegue un fake, ¿no? Que, pues, digo, qué feo, pero pues así es. O sea, y lo hemos dicho. Obviamente ese porcentaje incrementa conforme el par es más popular. O sea, yo creo que hay mucho más Dunks pandas piratas que los que hay originales en StockX. Bueno, o a lo mejor no, a lo mejor ahí la proporción no es 99.95 contra 0.05. Ahí la proporción a lo mejor es 90-10. Entonces, pues en un par que se mueve en 100 miles, pues obviamente hay miles de fakes rondando, ¿no? A través de StockX. Es un tema complicado porque, pues, digo, nadie de aquí somos abogados. Yo me traté de aventar como el caso literal porque me interesó mucho esta parte de ¿estás demandando por fakes o estás demandando que StockX no puede infringir en cualquier momento sus términos y condiciones? Porque de ahí partió todo, ¿eh? Nike lo primero que acusó a StockX es tú estás cambiando los términos y condiciones de tu NFT Vault porque tú no me dijiste que esto estaba amparado por un producto físico. Tú sacaste tu programa de NFTs
Y ya después saliste con esta payasada de que, ah, no, pero mira, tú lo puedes cambiar por un producto físico en cualquier momento. Entonces, tú has estado cambiando constantemente términos y condiciones y encontré este que dice que el 100% yo te lo garantizo que es original. ¿Y qué crees? Yo te compré 4 y los 4 son fakes. Lo cual también me parece exagerado de Nike. Seguramente debieron haber comprado muchísimos con esta intención de encontrar uno que sea fake. Y pues tampoco es chisme, ¿no? O sea, no es un alegato así de, ay, me vendiste fake, niño malo. No, güey, o sea, legalmente está, ¿no? Y es niño una víctima la demanda. Entonces, es un tema pues, serio, ¿no? Ambas partes, no puedes acusar de, o sea, probablemente si StockX comprueba que sus procesos son una joya y que el 100% puede ser original, pues seguramente Nike pues, sí lo podrían acusar de difamación, pero eso no va a pasar. Nike va a ganar. O sea, Nike esa parte la va a ganar. Y yo creo que al final el tema de infringir la marca también lo va a ganar. Pero como dice Doc, al final, pues en pleito de millonarios va a ser tú dijiste, yo dije. ¿Qué vamos a hacer? ¿De cuánto va a ser la tajada? Y nos quitamos de problemas porque pues yo no quiero que después sea Adidas y después sea New Balance y después sea no sé quién. Entonces, pues es un tema interesante. Yo creo que va a haber mucho chismecito de aquí a que la demanda termine. Y ahora, para todos aquellos que andan de, perdónenme la palabra, de mamadores con que no, es que yo ya no voy a comprar en StockX porque venden fake. Perdón, no mamen. Esto es un tema que ya habíamos tocado hace 3 años. Cuando hay manos humanos involucrados en un proceso, siempre hay un porcentaje de falla. Entonces, si no quieren arriesgarse a comprar fakes, ya se los hemos dicho, compren en retailers nada más, no compren en reventa y ya no se estén quejando. Claro, es que, de hecho, una persona me preguntaba, me decía, bueno, pero entonces, ¿cómo Nike, ¿por qué Nike no autentifica los productos? O sea, ¿por qué Nike no te da un QR code único en cada par para que tú puedas entrar a una aplicación y decir, ah, este par es original o este no es original? Y le digo, es que Nike no necesita hacer eso. Porque Nike tiene sus canales autorizados para vender pares. Entonces, son los retailers. Si tú no compraste en un retailer, perdón, pero Nike no tendría, le tendría que valer pito. Nike no tiene, no se hace responsable por el mercado, el qué, terciario, del tercer mercado, como se dice. Claro. Eso ya no, ahí ya no se hacen responsables. Por supuesto. Y está bien, digo, pues al final es como trabajan las marcas y pues tan, ¿no? Pero bueno, va a estar bueno el chisme. Yo y no, como dice Bretón, dime, perdón, papo. Yo lo que he visto es que, así como mencionó Bretón, que hay mucha gente diciendo, ay, yo ya no voy a comprar en StockX, que no sé qué. Antes de que existiera StockX, porque a lo mejor mucha gente está en esto a partir de StockX, había reventa que en realidad era mucho más cara. O sea, la gente a lo mejor no conoce eso. De por sí sabemos que aquí en México, no sé si en otras partes del mundo pasa, pero aquí en México le sumamos al precio de StockX, envío, impuesto y todo lo que nos cobran para vender el producto aquí a ese mismo precio, ¿no? Y ganarle más. Antes, sumándole todo eso, no le llegaba a la reventa. O sea, la reventa en realidad era muy, muy alta. O sea, todas las tiendas de reventa, si ustedes dicen, no, yo no voy a comprar en StockX y ojalá pierda StockX, la reventa va a resurgir y va a resurgir con más fuerza y mucho más caro. O sea, también tienen que pensar en eso. No estoy diciendo que se pongan de un lado o de otro. Nada más digo que piensen las cosas. No nada más piensen que se acaba StockX y se acabó la reventa y todos vamos a vivir así como en el capítulo de los Simpsons de Sin Abogados, todos dando vueltas así. Sí, o sea, no vamos a vivir así. Mira, yo creo que StockX tiene para mí, obviamente, cosas muy buenas que creo que sobrepasan a las malas. Evidentemente lo bueno es la comodidad, ¿no? Y el servicio que te ofrecen. O sea, el que tú puedas comprar un par que viene del otro lado del mundo y que tengas la seguridad de que te va a llegar, porque ese era otro tema antes. O sea, igual y tú te arreglabas por un grupo de Facebook con un güey de Alemania y nunca te llegaba el par, ¿no? O te tardaba 6 meses en llegar. Entonces, creo que eso es el punto bueno de que exista StockX. Lo malo, y es un punto que raya en el tema romántico, ¿no? El que se perdió esto de pues, crear las conexiones y que te hacías amigos de otros lados y eso. Yo todavía alcancé a vivir un cachito de eso de los grupos de Facebook, Román, cuando conocíamos a gente de Estados Unidos o de otro lado y que ya platicabas con ellos y ya te ponías de acuerdo y te vendían pares o intercambiabas o las subastas estas de la tienda de eBay, ¿te acuerdas? Que como que remataban uh-huh. todo muy barato y cosas así. Creo que ese aspecto un poco más del lado romántico del juego se perdió, pero
pero pues al final agilizó muchos procesos de StockX. Entonces, sí, esta gente así como que hoy en día se da de golpes de, no, es que ya StockX, pro fake, y yo ya no compro ahí, también no, no. No compren, ¿no? O sea, para empezar, nosotros nunca les hemos recomendado comprar en reventa. O sea, es algo que naturalmente nosotros no les recomendamos. Nosotros siempre va a ser vayan a retailers, compren pares en lugar de comprar en reventa, cómprense dos pares a lo mejor diferentes en descuento, ¿no? O sea, es como que nuestra postura. Ahora, si van a comprar un par en reventa porque de plano es lo que siempre han soñado y lo quieren, tienen muchas opciones. Hay tiendas físicas, están los revendedores ya conocidos que a lo mejor tienen de física como el Buen Ostión, está StockX, está Goat, está eBay. Yo he comprado eBay desde hace 12 años, nunca he tenido un problema. He comprado StockX desde hace 5 o 6 años, tampoco he tenido ningún problema. O sea, yo no me puedo quejar de ninguna de las plataformas, nunca he tenido una mala experiencia, honestamente. Y las que tuve, pues fue así, no sé, que la caja llegó un poquito doblada, que el tenis llegó un poco sucio, que a lo mejor no traía el extra laces que quería. O sea, detallitos, pero que al final, pues, ni la caja me pongo y tampoco le cambio los laces. Entonces, o sea, no tengo este conflicto. Es más, yo te diría que la mala experiencia ha sido vendiendo, no comprando, güey, de que me dicen así como de, no, pues es que no estamos seguros si tu ítem es original o no. Y tú así como de, pues, güey, yo lo compré en un retailer. Pues sí, pero no nos vamos a arriesgar a que si no estoy seguro que es original, a venderlo y te lo regresan, güey. Claro. O sea. Sí, creo que exacto, he tenido más malas experiencias vendiendo que comprando. Pero, güey, pues realmente lo único que les podemos decir es, no tomen bando. Para empezar, no son dueños ustedes de ninguna de las empresas, ¿no? Y pues es una demanda legal. O sea, que se peleen ellos en la corte y ya después te veremos. Los puntos de Nike son acertados, creo yo. Pero también este punto de satanizar StockX, pues me parece absurdo. O sea, es una herramienta y quien la quiera utilizar, que la use, y quien no, no. Y pues ya, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser muy ecuánimes en este asunto. Y pues sí, nuestra labor es informarles, muchachos. Porque creo que hay gente que también no entiende del todo el proceso de StockX. Porque, ok, estamos de acuerdo, ya llegamos a la conclusión, o ya hay pruebas que nos demuestran que StockX tiene cierto stock y tal, lo ven ellos. Pero estoy seguro que el 90% de la operación de StockX es que tú le estás comprando el par a un güey igual que tú, claro, que fue a tienda a comprarlo y lo está vendiendo. Yo creo que hay gente que no entiende al 100% eso todavía. Sí. O sea, el abusivo es el doc. Si manda un fake, y pasa, ¿no? También. Claro. Pero a lo mejor tú le estás... El par que te llegó es de tu vecino con el que sí, no hablas. Sí, exacto. Ajá. A ese grado puede llegar. Sí, que tú pagues envío y no sé qué, y te llega un... Y lo mandó el güey, ¿no? Ajá, y lo mandó un güey que tenías a un lado, güey, ¿sabes? Sí. Y lo mandó el bid, ¿no? Ajá. Pinche bid. Todos mandaron. Yo estoy seguro que ha pasado, güey, que alguien en México compró un par que salió de México, güey. Ah, claro, estoy seguro. Segurísimo, güey. Estoy seguro. Bien, sí, ha pasado, claro, que compras ahí en... que vive en tu colonia. Quizás eso sí también pueda que haya pasado. Que, por ejemplo, eso pasa mucho en un grupo en el que estamos de Facebook, que hay gente que pone, oigan, en StockX está publicado es de alguien de aquí, y ya sale, no, sí es mío, te late si nos arreglamos por fuera, y ya como que se arreglan y se lo venden hoy. Claro. Ajá. Pero es que, ay, la gente luego es bien chistosa. Es que, te digo que hay como con muchos comentarios como en el Inter. O sea, es que toco este punto porque a mí me parece muy gracioso que luego hay gente que dice, es que StockX tiene todo el fuego, y es la marca, y... Pues el fuego no lo tienen ellos, o sea, ellos se encargan de, claro, que te llegue, pero no te lo venden ellos. Intermediarios. Claro, y StockX es como una muy buena fuente como para guiarte de más o menos cuál es el precio de reventa, pero ellos tampoco lo imponen. Porque, o sea, recordemos cuando inició StockX, que ustedes en el blog pueden encontrar un artículo que escribimos, inició como una bolsa de valores de los sneakers. Correcto, y después cambios. Se convirtió en el marketplace. Pero el propósito inicial de StockX era funcionar como una bolsa de valores en el que se determinaban los precios de mercado. ¿Te acuerdas? Sí, era completamente estadístico. Así, uh-huh, así lo imagino Josh Luber. Sí, exacto. Y después se convirtió en este marketplace enorme porque pues llegó Dan Gilbert y dijo, ¿qué te parece si hacemos negocio de esto? Entonces, pues... Luego hay estos grupos de compraventa, ¿no? Que el administrador es el de, sí, a mí mándenme el par y yo recibo el dinero y yo me encargo de que tú recibas tu par y yo te doy tu dinero. Pues eso es lo que hizo StockX, pero a un
una escala gigantesca. Cobrando por ese servicio. Uh-huh. Sí, es este. O sea, y también estamos hablando de. Es una herramienta práctica, pero también siento que ahorita, como que te digo, está este como grupo de anti-StockX y los pro-StockX, ¿no? Y pues es una herramienta, güey, ¿no? Creo que los defienden más que a sus mamás, ¿no? Ambos, ambos lados, entonces. Y ni compran. Es como una persona, güey, que me escribió y me dijo, es que yo tuve malas experiencias con StockX, les compré un par y me salió fake y no sé qué, y volví a comprar, ¿para qué vuelves a comprar otro? Tuviste una mala experiencia. No te, o sea, según tú les tomaste fotos y te peleaste y te dijeron que eras un imbécil, ¿para qué les vuelves a comprar? ¿No? Está como la historia esta del güey que se ganó un giveaway aquí, ¿no? Y que le dieron un par fake. Y que le digo, güey, ¿por qué no los quemas? Ay, no, porque qué tal si no vuelvo a ganar. O sea, también la gente es necia, les encanta sufrir. Pero bueno. De Jopens les llaman. Sí, exacto. Y bueno, pues ya, eso fue como que el tema que teníamos para esta semana. Es el tema caliente, ¿no? El chismecito. Pero pues nuestra labor era darles facts. Lanzamientos de esta semana, pues creo que, no sé, pero para mí el más relevante sin duda es el Jordan 2 de Amamanier. Porque además viene acompañado de ropa, ¿no, Vid? Sí, creo que ahorita que están viendo el programa, seguramente o ya están formados en la dinámica o ya están enterados de que va a ser la dinámica. Pero sí viene el par y textiles. Viene Jordan 2 de Amamanier esta semana, viene lo de Stussy, esta nueva cápsula que también está muy bien. A México solo llega el Air Force One Myth completamente negro. No llega ni el bicolor, ni el color sand. Es lo que te decía, son tres, ¿verdad? Son tres. Un sand, un bicolor y el negro. Solo va a llegar el negro para México, entonces... Perdón que te interrumpa. El sand y el negro son iguales al slow, ¿no? Nada más ahora en mid. O sea, en cuanto al material y eso. No, porque el negro es de ¿no? piel. Ah, yo pensé que era igual tejido. No, según yo sí es de piel. El sand sí es tejido, pero el negro es de piel. Ok. El que es bicolor está en sneakers, ¿no? Cargado. No sé si está en sneakers cargado, sí, porque toda la publicidad lo hicieron con él, pero no. Creo que el par solo es el negro. Ahorita te lo checo para poder. Y sí, no está en sneakers. Yo lo vi ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿El bicolor? De hecho, está pues nada más el bicolor, no está el todo negro. Ah, no. Entonces a lo mejor dejaron ese color exclusivo para sneakers y el negro para retailer. Puta, sí, la ropa a mí me encantó, güey. La playera está espectacular. La playera es muy buena. Buen precio, ¿Cuánto cuesta el par? No, la ropa, la playera. No. Cuesta la playera está en 800 pesitos y los hoodies en 2,200. Y el par en 3,600. Pues, ¿sabes qué es lo chido de la ropa? Que es ropa bien gruesa, güey, bien pesada. Eso está muy chido, güey. Sí. Sí, le voy a intentar a la playerita, así está chida. Yo quiero el hoodie, ojalá llegue a nuestra tienda amiga. Uf. Sí llega. Y va a haber... Y los Air Force están caros, ¿no? 3,600. Oye, Román, ¿el hoodie es igual al del drop pasado? Es que el drop pasado fue crewneck, no fue hoodie. Ah, cierto, fue crewneck. Los dos drops anteriores fueron de cuello redondo y ahora ya es con gorro. Sí. Yo, perdón, pero con tanto calor, la verdad es que no se me antoja comprar un hoodie. Cómpralo, porque en diciembre vas a decir, ay, lo hubiera comprado. Yo tengo adicción por las sudaderas, güey. A ver si lo quiero. ¿Sí? Dímelo a mí. A mí también me gustan un chingo y yo aquí no me los pongo para nada. Yo a mi amigo Marco Lugo, a quien le mando un saludo, siempre lo veo con sudadera. Podemos estar a 38 grados y siempre trae sudadera. Sí, hoy en la mañana que estuve en Lost, hacía un chorro de calor y él andaba de sudadera. Como mi queridísimo Atza. Atza también siempre trae sudadera. Pero espérate, Atza gordo usa sudadera, pero Atza más o menos flaco no usa sudadera. Eso también lo he notado. ¿Pero por qué se van tan lejos si el buen Papu siempre anda de sudadera? Ah, pues sí, güey. Pero te digo algo, las sudaderas del Papu son fresquitas, son del... Son de flow. Y se la remanga. Para. Y me la remango, sí. Son de flow fresco. ¿Qué más? ¿Qué otro par sale, Vit? Sí. GC 700 V3. Fade Carbon, ¿sí? Muy bonito. Queremos. Está bien.
Está bonito, bonito. Y limitado. O sea, no limitado de que haya dos piezas, pero sí limitado de que no llegaron como otros Yeezys. Me parece que es de estos que rompe con lo que hemos venido viendo de colores. O sea, este es como algo, una propuesta totalmente nueva, creo yo. Entonces, espero no estarme equivocando. Sí, no, no, es lindo, es lindo. Digo, por ahí está el este que era como, como si fuera el Mars del Air Max, ¿te acuerdas? Que era como naranja. Ajá. Pero era parejo. Y este que viene como en degradado, y aparte los colores como rosita, como, como violeta, está muy chido. Sí, está lindo. Sí, está lindo. ¿Y qué otro video? ¿Qué más? Ojo, en el B3 hasta un número completo se pueden ir arriba. Sí, les recomiendo irse un número arriba. Jordan 4. Ah. No, es que a mucha gente sí le gusta y por eso lo quiero mencionar. Viene el de Zion, el Zion 1 por Naruto. Pero ya salió en la página de Nike, ¿no? La ropa. La ropa nada más, ajá. Sí, bien, este, a mí no me gusta tampoco. O sea, todos los que son de Jordan Brand que no son Jordan me parecen feos, ¿no? Pero hay mucha gente a la que le gusta y a la que le gusta Naruto, entonces seguramente para cuando estén viendo este programa ya en sneakers ya ganaron o perdieron. Pues mira, según yo, mi amigo Mauro dijo que no le habían gustado y él es otaku. Es pro Naruto. Eso es cierto. Y él dijo, creo que podían haber hecho más, según algo así leí en su Facebook. Claro, entonces, sí. Sí, la ropa no estaba mala. La ropa pero, está mala. Pero hay varios, digo, en Sneakers está anunciado solo uno, pero hay varios, ¿no? Papu, hay como tres o cuatro colores, ¿no? De la colaboración de Naruto con... Debe la haber, porque este, es que cada uno, creo que cada uno representa como que una parte de la saga de Naruto, no sé cómo. Me considero totalmente ignorante en cuanto al tema Naruto, güey. Ese sí no te lo marco nada, güey. Entonces no puedo opinar, güey. Pero sí, o sea, cada uno representa una parte. Entonces, deberían de venir más colores, no sé si llegan a México o qué, pero pues ahí está este, para el que sea fan. Okay. Entonces tenemos Jordan por Naruto, Air Force One por Stussy, tenemos Jordan 2 de Mamanier, tenemos el Yeezy 700 V3, el Fade. ¿Qué otra cosa se nos está escapando? Jordan 4, no sé cómo se llama, pero es un blanco con negro. Military Black. El Midi, está lindo. Muy está bonito. Está lindo. Básico. Exacto, está como bueno. Muy básico, pero está muy bonito. Sí. El Jordan 8 que sale a fin de mes está hermoso. ¿El Rui Hachimura? Ajá. No manches, está horrendo. Ese rey. Cosa espantosa. Ah. Y pues, sí, tantos pesos. Gustan raros. Lo malo es eso, el precio, güey. El que va a estar bonito. Pinches caro. El que va a estar bonito es el Jordan 5 de Clot. Ese sí va a estar bonito. Es low, ¿no? Y llega. Sí. Y es llega. Low, sí. Pero el de Rui Hachimura, a mí me gustaba la idea de que fuera exclusivo de Japón. Eso hubiera estado chido. No lo compraba, pero hubiera estado chido. No lo compraba. Tú no, compras no. Todo. Pero ya ha tenido colaboraciones que son exclusivas de Japón, ¿no? Sí. ¿Cuánto que lo compras? Pues está bien que lo traigan. No, la verdad, porque si le gusta está caro. Está lindo, pero está caro, es la verdad. Está caro, si costara sí. 3,500, lo compraba. Pero ya está casi en 6,000, ¿no? Son 5,200, ¿no? No manches, ¿no? No, está caro. No alcanza para todo, papá. Estás hablando que estamos viendo que llega Jordan 2 de Mamanier y Air Force One de Stussy la misma semana. No, pues no. ¿De dónde, doctor? ¿De dónde? Estás viendo marcas infinitas, mi buen Romy. Y yo quiero hablar de dos lanzamientos. El primero que sí llegó a México. Lo de Zara con Luigi Villaseñor, ya está en la app de Zara. ¡Qué increíble colección! Habría que ver la calidad de las prendas. Yo ya pedí algunas, pero no, jodan, está muy bonito todo. Sí, con esta... vi la publicidad, pero no me metí a la página de Zara a ver las pieces. Hay como unos jerseys de fútbol que están increíbles. Bueno, hay un jersey de fútbol, hay un Apolo de estas como tejidas que utilizaba mi papá en los 70s. Hay un cargo negro muy bonito, hay jeans que también se ven bien, hay, yo compré un Apolo, como un Apolo de esas de rugby, también que está chida, las chamarras están impresionantes, hay una chamarra como de piel que cuesta menos de 4,000 pesos, también está muy bonita, hay una Varsity que también está increíble, nada, es una gran colección. Está,
está como muy de moda. No sé si te acuerdas que incluso les compartí un artículo el otro día, este tema de la playera de fut, el pantalón tumbado y los samba, que es como una tendencia que ahorita está como en el mundo de la moda, que se llama block court. Cierto. Y está muy en tendencia, y es, ¿no? Y hay tenis de la colección. Sara por Rui. ¿Sabes yo cuál vi? Un anuncio que me llamó la atención. LC, la marca esta LC. O YC, no sé, Michael Kors. Sí, sí, por Michael Kors. Ajá, también dije un... Está linda, ¿eh? Yo ya vi la colección, está, está bonita. Y te digo porque vi los anuncios ahí en la Roma, ahí pegados en los carteles. Sí, ¿no? Sí, sí, llegó a México y está en algunas tiendas Michael Kors, tienen algunas cosas. Y están bien, pero están caras. O sea, es caro. Qué caro lo de Gucci, ¿eh? O sea, 17,200 el Gazelle. Precio para México. Sí. Está de precio, ya pueden hacer su, ya pueden hacer su preventa en las tiendas Gucci. Solo va a salir en Gucci, no va a haber nada. Solo en Gucci. Pero hay que ser cliente, ¿no, bro? No? No, no, llegas y pides y te venden. Pues sí, yo creo que un cliente de Gucci quiera comprar un Gazelle de ese precio, güey. Yo creo que yo nadie creo que quiere comprar un Gazelle de 17,200. Yo creo que un cliente de Gucci sí lo compra. ¿Tú comprarías un Gazelle de 17,200? Veo más un tenis Gucci. Veo más un cliente de Adidas comprando un Gazelle de ese precio. Es que acuérdate, pero es que acuérdate que hay tenis Gucci que son muy de la onda del Stan Smith y eso. Entonces yo creo que un cliente de Gucci no lo vería tan loco de comprar un Gazelle. Pero no deja de ser un... O sea, pero no estás comprando un Gucci, estás comprando un Adidas. Pues sí, güey, pero la gente que compra Gucci no se fija en el precio, güey. No, a mí, pero sí comprando un Gucci, ¿no? Yo es sí, que no sé quién, de quién es la manufactura. Yo, supongo que es de Gucci. Sí, porque por eso lo venden en, esa, en las tiendas Gucci. O sea, si sí estás comprando un Gucci, güey. Pero con las tres franjas, como que, no sé. Según yo, sí debe ser el mismo caso de Prada, ¿no? Que al final me hace, mucho, ya... más en, me hace más, mucho más sentido comprar un Gazelle por Gucci de 17,200 que un Jordan 1 de 10,000 pesos. En reventa. Ah, bueno, sí. Claro, sí, desde sí. Luego. Sí, sí, sí. Pero es lindo, o sea, está, está bonito. O sea, el este que tiene el monograma, a mí me gustó mucho. Sí, el café. Siento que ese es bonito. Ese, ajá. Ese está lindo, ajá. Está lindo. E- ese sí lo compraba, porque ese sí se ve Gucci, ¿no? Exacto. Con, pero Gucci. Exacto, sí, sí, sí. Pichote. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, si quieren ir a comprar, vayan y compren lo de Gucci. Lo de Rui y a señor por Sara, de verdad, sí está muy, muy chido. ¿Y llegará a tiendas, sabes? Según hoy me contaron el chisme, porque hasta alguien me dijo, ay, no hubieras comprado, yo igual y te puedo sacar descuento y nos esperamos. Entonces parece que es sí. Que, es que esa es mágica en Zara, güey. Si conoces a alguien que trabaja, porque mira, a ver si no revelo algo aquí que la estoy regando, ¿eh? No, mejor no diga. No, pero es que, güey, yo conozco mucha gente que trabaja en Zara y lo hacen, güey. Sacan su bolsita de basura, echan su ropita, la amarran, mañana empiezan los descuentos, vente. Abren su bolsita y te cobran todo con descuento. Sí, yo sí me enojé y sí le dije a este güey, le dije, güey, me voy a... Bueno, también... Ojo, no dije el nombre de quién me dijo. A mí me dijo alguien que... Yo tampoco voy a decir. Pásenme, contacto, pásenme. Pues no es contacto, ve a una tienda de Zara, ya está amigo de un vendedor, güey. Como en cualquier tienda. Pues a chamba. Pues chamba, chamba, voy, pa, voy mañana. Bueno, pero pues en Veracruz, ¿qué amigo va a ser? Ni hay Zara. Sí, sí, y si la bolsita se quedaba cerrada hasta los terceros descuentos, pero, uf, ni te cuento, güey. Lo que me contaron fue que vamos a estar viendo muchas colaboraciones. Así como H&M tuvo su temporada, que Balmain, Moschino, bla, 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 vamos a estar viendo mucho, pero de con este tipo de marcas, como más, no voy a decir emergentes porque no lo son, pero con marcas un poquito más de otra onda, más de streetwear, vamos a estar viendo... Justamente esto, llegó, lo de Adder Error no llegó, que está también espectacular, pero ahora sí llegó lo de Rui y vamos a estar viendo así varias cosas. Y los tenis están, o sea, creo que lo más flojo de la colección son los tenis. ¿Quién sabe? Se ven bonitos, güey. No están feos. Yo ahorita entré y vi el precio y dije, Life Cup, ¿no? Y le puse y pues no, todavía no dice que próximamente. Sí, hay unas cosas que todavía hice próximamente, pero la mayoría de las prendas ya están. Los rompevientos están muy chidos, ¿eh? Los pares están feos. Buenos. Y valen no, 1,500. No, no, no. Pues por eso, un parecito de siento esto. Que es lo, siento que es lo más flojo, porque creo que la ropa es muy buena. Ah, bueno, no sí. No están mal, o sea, están muy chidos. Muy buena. ¿Agarraste la polo de manga larga?
Sí. Ese está increíble. Está y bien chido. Quiero el jersey verde, el que es como de fútbol. Es quiero, ajá, pero no. Está bien bonito. Está bien chido. Vale la pena. Y solo hay cosas que solo hay dos tallas. Sí. Es una como SM y otras que son LXL, ¿no? Son dos tallas. En los pantalones están raros. Yo pedí talla grande porque dije, bueno, si me queda grande, pues me quedará tumbado, no pasa nada. Porque ya estamos bajando de peso. Eso. Mentira. Pero bueno, y la otra colección que también llega, hablando de gente con dinero, lo de Ryu por Mariela. Llega el Question. Lástima que no llega el Pon Fury, a mí me gustaba mucho, pero llega el Question. Qué bonita campaña hizo la gente Headquarter. Máximo respeto a Ricardo Campa y a la gente Headquarter. Muy bonita campaña, ahorita me estaba contando. Fue 100% idea de él. Eso pasa cuando le das el producto a quien se lo tienes que dar, güey. Claro. Y hicieron una campaña espectacular. Ahí vean las fotos, vean todo. Vean el video que van a estar lanzando. El par cuesta alrededor de 9 mil pesos. Más o menos. Un poquito menos. Pero, pues, obviamente es un Mariela por Ryu. No es cualquier cosa. Perdón, que ojo, ¿eh? O sea, igual lo pueden vender las otras boutiques, pero que le des como la dirección creativa de esa colaboración a alguien que te sabe del tema, te da estos resultados tan buenos, creo yo. A mí. Saludos a mi Ronnie Campa, que le quedó bonito. Le quedó bonito su campaña. Y el otro tenemos en México. Muchos Ronnies. Tenemos a Camilo Faig y a Ronnie Campa. A Ronnie Méndez. Al Ronnie Méndez. Méndez y a Ronnie. Y otra cosa que les iba a decir es, ya se lanzó ya se lanzó hoy, pero seguramente se va a lanzar en varios retailers después. El New Balance de Geoffrey's Goods, lamentablemente creo que no llega a México. Espero equivocarme, pero estoy casi seguro que no llega. Es un 90-60, upper de 90, con una suela ahí del 1860, creo. No manches, qué bonito, pal. De lo mejor que hemos visto del año. Me atrevo a decir que es igual de bueno que el 992. Y a mí no me gustaba la silueta. Cuando salieron las primeras imágenes, yo dije, qué cosa tan espantosa nos van a dar. Pero el color clarito es hermoso. De verdad. Los colores le ayudan mucho. O sea, la silueta no es mala, pero los colores le ayudan mucho. Muy bonito. Muy, muy bueno. No es el 992, pero está muy cerca. Muy chido. Creo que es el mejor de Geoffrey's Goods después de ese 992. Ahí hablamos mucho de Saleje y de otros. Lo que hace Geoffrey's Goods también, ojo, ¿eh? Sí, cañón. Y como que hay como que está esta tendencia de New Balance de cuidar muchísimo a sus colaboradores. Entonces, vemos buenas cosas de John, vemos buenas cosas ahora de Geoffrey's Goods, y mientras Teddy Santis esté a cargo de esa línea de Made in US, vamos a estar viendo éxito tras éxito tras éxito, porque pues, es alumno de Don Ron, ¿no? Entonces, mira, podemos tener a Ricardo Santis y a Ronnie Méndez aquí en México. Es que el mismo Santis es Ronnie Santis, ¿no? Ah, sí. No, pero bien, muy bien lo de Geoffrey's Goods. La neta es que máximo respeto. La escuela Fike. Es que pues, ese señor, mira. Que por cierto, yo me entendí el hype de los shorts. Anda como navegando bajito mi Ronnie, ¿no? O sea, como que está sacando cosillas muy discretitas, así como, o sea, chidas, pero como que nos ha tenido así como, no hay algo que digas, wow, así como. No, yo los shorts, ahí él sí quería el suyo y eso, pero, $4,000 un short, nada. El turbo short. Y el... ¿Qué? Ya anunció sus NFTs, Don Ron. Sí, él justamente eso iba a decir. Peaceful Friends. Está perdiendo el tiempo en eso. Está lindo, está chistosito, ¿no? Está chistoso. Mira, él sí pudo haber hecho un New Balance así. Miren, un New Balance ahí, Steel Blue, para que lo tengan. Pero pues no, mi Ronnie, mira, paso adelante. Sus monitos. Pero se alió con una empresa que se lo sabe. ¿Verdad? Claro, él hace las cosas bien, sí, no como StockX, que ay, sí, ponle la foto ya. Es el de los monitos estos como invisibles, ¿no? Que solo se ven como los lentecitos y los sombreritos. Con eso fue con los sí, que están uh-huh. Chidos, está lindo. Visible Friends the Kid. Sí, ¿sabes pues que creo no, que no leí tanto el concepto, pero vi que lanzó Zenith. Sí, ya los lanzó. No pienso comprarlos, pero sí. Ya no, yo tampoco. Pero ya no surge que saque los New Balance. Ya no surge. Ya anda muy lento ese hijo de su pinche madre. Como los bueno. Está guardando para el segundo semestre, yo creo, ¿no?
Uy, a mí que me lo guarde todo el año si quiere, pero queremos sus New Balance. Pues sí, ¿no? Y pues ya, no sé, ¿algo más que se nos está escapando por ahí? No, nada. Ah, pues ya vámonos entonces. Doctor, ya despídase. Perdón, ¿hablamos de la inauguración de Madero de Adidas? ¿Cuándo fue? No. En el Instagram, pero no hablamos hoy. Miércoles, no. Rápido, nada más rápido. Fuimos a la inauguración de la nueva Adidas Brand Center Madero, que está espectacular. 4 pisos sobre la calle de Madero. Muy bonita la tienda. En el Instagram está guardado el live que hicimos el día de la inauguración para que puedan ahí un poquito ver la tienda. Pero está padre, el concepto está muy bonito. Primer piso de hombres como de performance y una sección muy padre que es como enfocada solamente a la Ciudad de México. Segundo piso de mujeres y niños, tercer piso originals y cuarto piso de fútbol, que está espectacular también. Entonces, dense una vuelta, la verdad vale la pena. Bueno, y gracias a la gente de Adidas por invitarnos, la verdad es que esto fue un muy buen evento. Y yo solo recalcaría toda la gente que estuvo ahí y que saludamos, todos los amigos, ¿no? Estaba Bert, estaba... nos encontramos algo en Striker, estuvimos con la gente del Stop, estuvo Sam... Estuvo Mike González, el buen Guma, también le mando un saludo. Alan. Pura banda. Al buen Alan, que con 10 kilos menos se veía sabrosote. A Titi también, de Adidas, que andaba por ahí, un saludo. 10 kilos de menos y pants rosa, sabor. Chulada. Anda aplicado mi amigo Alan, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, muchas gracias a Adidas y felicidades por esta nueva tienda. Y ahí se viene otra, de la cual tendremos información después. La tienda más grande de América Latina. Y todavía les falta. Entonces, y todavía les falta la segunda más grande de América Latina. Y pues no sé, pero en cuanto a experiencia de tiendas, creo que Adidas ha hecho las cosas muy bien en México. Esa es la ventaja de cuando tú eres el dueño de todo, ¿no? Pero bueno, vámonos, ahora sí. Doctor, ya despídase. Ahora sí. Adiós. Cuídense, amiguitos. Ya saben. Chequen bien las páginas para poder acceder a la rifa y a las compras. Se viene un fin de mes bastante pesadito. Y pues nada, síganme. PPMTZ007. Todo feliz. Bichito hermoso. Amigos, gracias por vernos. Espero que les haya gustado mucho el programa. Y un saludo de nuevo a Marco, si es que nos ve. Saludos. Gracias. Mi barbón, bebé. Se hace papu. Recuerden, amigos, ninguna semana es fuerte en lanzamientos ni pesada para ustedes si eligen bien sus batallas. Síganos. Ay, pensé que ibas a rematar con un albur. Dije, No, yo soy una finísima persona, no puedo rematar así. Pero bueno, amigos, síganos en TikTok, ya estamos subiendo ahí contenido, ya saben. Sigan utilizando el hashtag, los de los tenis, y etiquetándonos en sus fotos en Instagram para hacer una fina selección los domingos y que subirlas a nuestras historias en los 5 mejores de los tenis y que se queden ahí en un highlight. ¿Qué más? Estén atentos a la barra de programación de los tenis. Mañana. Chiquito Rico. ¿Dónde vamos? Chiquito se queda. Vamos a hablar de Kickstarter aquí. Ah, cierto, sí. Si usted no está, digo, viejo. Sábado de conspiranoicos, espero que, como Vid ya no dijo, va a haber que todos los martes estén a las 8 de la noche por ahí, más o menos en Facebook, casi todos los martes, casi a las 8 de la noche, en un cover. Y a mí me pueden seguir en Instagram como @yosoypower. Nos vemos la siguiente semana. Debes hacer unas playeras que se llamen casi un cover, ¿no? Porque siempre es casi todas las semanas, casi a las 8, casi. Tratamos de ser. Son beat de alguien que casi habla, ¿no? Alguien que casi es ruso. Ya casi no se calla. Ya casi no se calla, sí es cierto. Ay, mi barboncito hermoso 2. A ver, Pretón, ya despídase. Amigos, gracias por vernos, por escucharnos, por todos sus comentarios que nos dejan cada programa. Y ya saben de nuestra polémica que armamos aquí. Ustedes también participen dejándonos su opinión en los comentarios. Ya le dijo el Papo, estén atentos a toda la barra de programación de los tenis, tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok y en Twitch.
Y quiero aprovechar para agradecerle a mi amigo Alan, del cual ya hablamos, que me mandó un regalito de cumpleaños muy bonito que van a poder ver pronto en los utileros. Una playera muy bonita de fútbol que me regaló. Entonces, estén ahí atentos. Muchas gracias. Y nada, por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. A mí me pueden seguir en @bretonbenzit. A mí síganme en @edgarroman12. El no hype de esta semana fue con el niño, que no es mejor que el que tuvimos aquí. Eso cabe aclarar. La verdad es que sí estuvo mejor la de aquí. Pero bueno, también hay que comer del otro lado. Entonces, ahí está el no hype del niño. El que sigue, el de la próxima semana, no les voy a dar mucho spoiler alert, pero sí, fue con el equipo de Machina. Es tal vez uno de los episodios que más he disfrutado, porque toda la historia, es más, ni siquiera hablé, toda la historia es fantástica. Entonces, eso también, Y fue a Texcoco, Román. Y fui hasta, yo no sabía que era Texcoco, no, yo sabía que ahí iba a haber un aeropuerto y era lo único que me importaba. Pero bueno, ya fui y la verdad es que la pasamos muy bien y para mí es uno de los mejores capítulos. Y pues ya, sigan toda la barra de programación, nos escuchamos mañana en Chismecito Rico. Y a lo mejor hoy hacemos live, no sé, porque yo también soy el de los casis. Pero bueno, vámonos. Los quiero mucho. Bye.